Más o... Se lleva más o menos igual, ¿eh? Oye, ¿y el nivel afecta en la probabilidad? No tengo ni idea, pero creo que sí. Oh, qué mala suerte tengo, coño. ¿Cómo? ¿Perdón? Qué mala suerte tengo. O sea, creo que sí más que nada porque cuando me dieron el contrato, el primer contrato donde podía pillar oro, ¿sabes? Sí. Encontraba oro cada 10, 20 excavaciones, quizás. Y ahora, como mucho, en tres y consigo uno, incluso dos a veces. Joder. Con lo cual, yo creo que la probabilidad funciona. ¡Oh, no! ¿Quién sabe? ¿Y el de cazador lo has probado? No. La verdad es que no, porque como no tengo licencia, no sé si necesita... ¿Necesita licencia para cazar? Hombre, para cazar no sé, pero licencia de armas sí. Ah, pero no te dan algo ellos. Tienes que No, ir no, tú. no tengo ni idea. Mira, voy a hacer una cosa. Voy... Yo te di mi número, ¿no? Sí. Vale. Voy a recoger esto y voy a ir para allá a ver cómo es. Y te llamo si tal. ¿Tú eras aquí o no cero? Cero. Perfecto. Va. Si quieres, voy contigo. Pues también puede ser. Lo único que voy en una motillo. ¿Tú tienes otra? No tengo coche. Tú sabes que te quiero mucho, ¿no? A ver si es verdad. Porque la moto es una tremenda mierda. Ya, lo sé. Pues si quieres, terminamos esto y vamos para allá. Venga. A ver cómo es. A explorar el mundo.
Que encima hoy estoy ahorrando, que tengo que conseguir para hoy una licencia de armas, un arma, de licencia de conducción y un coche. Joder. Más o menos cerca de 50.000 pavos. Todo hoy. A poder ser, sí. ¿Por qué todo hoy? Porque se me está alargando mucho la cosa y me gustaría tenerlo cuanto antes. O sea, la licencia y tal es por el trabajo, que... Coño, para el trabajo licencia de armas, pero que es un mexicano. Ya, Que no coño. sois el cartel. No, pero seguridad. La Pero, seguridad en la licencia también es para armas cortas, en plan... ¿quién va? Ah, también es para. O sea, no te puedes llevar un pate. O vaya. O quizás sí, pero por si acaso. Sie siempre viene Ya, bien. pues te va. Joder, no sé. Veo tus sueños un poco lejanos, ¿eh? Hay fe. Ah, hay fe. No, no mucha, pero hay fe. Oye, al chaval este le he visto picar en esa piedra y la que hay al lado del camión. A mí nunca me ha tocado nada. La de al lado del camión, yo de vez en cuando sí que he visto algo. Y en esta también, pero llevo 2 días que no me ha salido. Llevo 2 días que no existen. ¿Sabes? No, no tengo yo muy claro el porqué. Pues mira, me he quedado 98,56 de minería. Ya casi soy un experto minero. Perfecto, pues va, vamos a probar. ¿Te imaginas que de repente la caza da un pastón? ¿Y tú me has hecho de mí hasta aquí? Bueno, a ver, es que este sale rentable si tienes contacto. ¿Sabes? Sale muy rentable. Porque yo con una hora que he hecho de mina, a lo mejor esta tarde, no sé cuánto tengo, espera. A ver, voy a hacer cálculo rápido, ¿vale? En oro serían 2.000. En plata... casi 1.000. En cobre... casi 500. Tú me Y... dijiste que me ibas a decir el contacto para lo de... para eso. sí, es que tengo que hablar con la persona esta tarde. O Vale, sea, pues yo me guardo y por la tarde me lo dices. vale, sí, por eso te digo, tú guárdalo. Si sí, yo lo tengo todo guardado en mi piso. Ah, vale, digo, pues en la moto lo tienes un poco jodido. Lo tengo todo guardado en mi piso. Tengo como 100 de cada prácticamente. O sea, tengo prácticamente 100, o sea, No, 100 no, de cada. espera, que... Pasó. Ah, vale, ahora. Joder, qué Ah. susto me he dado. Y digo, espérate, que ahora el único que tiene vehículo de repente soy yo. Vale, pues vamos a mirar lo de la mina. Ah, y lo de la mina, lo de la caza. Sí, vale. Voy a guardar ahí todos los materiales. Voy a necesitar es comida, coño. Yo vengo preparado con taquitos y Claro, tú con trabajas en bistec. un puñetero restaurante y yo no tengo taquito. Ya, coño, pero me quiero decir que si estás muy mal, te puedo prestar uno y uno. ¿Sabes? Que al final Vale. con un taco y con un No vasito llena de estos... entero, ¿eh? O sea, eso No. me engañaste. Ya, me di cuenta yo también ese mismo día más tarde. Te llenas prácticamente entero. Bueno. Un 60%. Bueno, eso es prácticamente. Más del 50% es más de la mitad. Venga, vamos a la caza. Joder, ¿me vas a hacer ir por toda la montaña? No, no. Te lo digo en un momento. Voy Bueno. a coger la autovía. Sí, va a ser más rentable, sí. Porque con este coche creo que... por la montaña no, ¿eh?
No, y que nos vamos a matar. Por eso. A ver cuando abre la bala y pero y así. ¿No trabajas ahí? Sí, pero todavía no estamos abiertos al público. ¿Y ayer? Ayer es que me estaba explicando las cosas, que me estaba contratando. Ah. Claro, claro, o sea, dio la casualidad de que pasaste por ahí, ¿sabes? Pero me estaba explicando las cosas, sin más. Ah, vale, vale. O sea, tenemos cosas por si pasa como ayer, justamente, ¿sabes? De que estén contratando a alguien y venga gente. Pero con un sobrecoste importante por el tema de que fueron comprados en el 24 horas. Ya, ya. Yo cuando abrí el Badulaque me puse muy feliz y llené ya todo el bar. Bueno, toda la discoteca. Ah. Eso está bien, eso está bien. Yo creo que 30 cosas de cada cosa, no creo que la gente se fía mucho. No sabré qué decirte, depende de cuánta gente vaya al día, ¿eh? Nah. Hombre, son... me gasté 11.800 a mí. Todo eso dinero en mi bolsillo, porque el negocio no tiene un puto duro, obviamente. Pero bueno, ya ver. Bueno. Ah. Ok. Pueblos aquí alejados de la mano de Dios. No hay seguridad. Aquí roba. Aquí te roban la tienda, el ambulante o algo. Aquí te roban lo que se sea. Entera. Literal. Porque no creo que venga la policía a los alturas de aquí. Lo dudo muchísimo, la verdad. Vale. Supongo que será ese, ¿eh? Sí. A ver, explícanos cómo funciona esto. Ah, necesitamos un cuchillo. Ah. ¿Y el resto de cosas te lo da? Sí. Vale. Pues no tenemos cuchillo. No tenemos cuchillo. Y bueno, pero aquí al lado hay una tienda que podemos comprar cuchillo, ¿no? ¿Quieres comprar cuchillo? Por probar. Venga, vamos a comprar. Bueno, depende de cuánto cueste. Después claro. De lo que nos va a costar el puto cuchillo, espero que dé cosas. ¿Cuánto cuesta un cuchillo? Pues 2.000 y pico. ¿Cómo? 2.000. Bueno, vamos viendo. Después de gastarme eso, yo creo que me va a convertir en cazador profesional. Bueno, pero tú piensa, ya tienes un arma. Bueno, eso es verdad. Si alguien la lía en el local, le digo que tengo un cuchillo y sé cómo usarlo, Claro. ¿Y qué caza un jabalí con esto? He degollado un cerdo bravo, Ten cuidado. Y ya está. ¿Y ya está? Es que no...
Da cojones, anda que te dan un cuchillito o algo, ¿no? Te dan el rifle, pero no te dan el cuchillo. No vaya a ser, ¿sabes? Sí, sí, porque si estás loco no puedes acuchillar, ¿no? Vale, bien. Vale. No hay nadie. Bueno, oye, ah. Autoservicio. Ah, bueno. A ver, ¿qué cuchillo de caza quieres? Ah, no, cuesta 1700. Vale, vale. 1700. Bueno, ya me... Mira, ya que estamos... Bueno. No está mal, entonces. ¿Sabes? Vamos a probar. Total, ¿qué perdemos? 1700 pavos. No. No lo perdemos 1700 pavos porque lo hemos ganado en la mina. Ah, bueno, buen punto. O sea, llevamos toda la mañana trabajando para comprarnos un cuchillo. Buen punto. ¿Qué? Vamos a ver cómo funciona esto. Tú no te has visto todo, ¿no? No te han explicado todo. No, yo sé exactamente lo que me has dicho tú. Porque he dicho, bueno, vale, si lo va es a ver... que yo cuando he visto necesitarás un cuchillo he dicho, vale, deja de explicarme porque no lo tengo. No hay cuchillo. Tenemos que despellejar animales que hago. Lo que pagan bien. ¿Has despellejado algún animal en tu vida? Sí, de vez en cuando. Bueno, dejémoslo ahí que me gusta la acampada. Entonces. ¿Y no te llevas? Sí, o sea, llevas provisiones, pero si la cosa se complica. ¿Y cómo es que siempre que te vas de acampada se te complica tanto que tienes que?